Ok, muy buenos días, buenas tardes a todos y todas que están llegando a nuestro webinar de ICA sobre transferencia de riesgos para los impactos climáticos, Risk Transfer for Climate Impacts. Mi nombre es Erin Beasley y trabajo con ICA en el programa de acción climática y sostenibilidad agropecuaria. For those who are just joining the session and didn't hear the video. Today our session will be in Spanish. So if you would like to hear the interpretation in English, please make sure you select the English language option bottom from the globe icon at the toolbar at the bottom of your screen. Este webinar es el cuarto en una serie de sesiones en julio y agosto de 2023 con la intención de compartir ejemplos y experiencias sobre la acción climática para un público diverso con interés sobre el sector agropecuario en la región. Esta serie incluye ejemplos y experiencias de acción climática en la agricultura por parte de organizaciones civiles, los gobiernos y el sector privado, con la idea de destacar la variedad de esfuerzos múltiples y diversos que ya están en camino. Estos ejemplos de la acción climática incluyen diferentes tipos de incentivos para apoyar una transición de prácticas resilientes y bajas en emisiones de carbono, y también planes nacionales para apoyar al sector e iniciativas internacionales para fomentar el intercambio de experiencias y casos exitosos. En las sesiones anteriores cubrimos conceptos y experiencias sobre los mercados de carbono, los créditos de carbono y el uso de pagos directos y sellos de calidad para la incorporación de buenas prácticas agrícolas en diferentes países y regiones. El 16 de agosto, que es la semana entrante, cerramos el primer ciclo de estos webinars con presentaciones de tres gobiernos de la región que están destacando esfuerzos en el sector agropecuario como parte de sus planes nacionales de acción climática. Estos eventos son compartidos de manera virtual y son accesibles a los participantes en español e inglés, siempre escogiendo la opción de idioma en su reproductor. También serán grabados y compartidos por IICA, por si quieren revisar la información al futuro, ya que nuestros expositores hoy tienen mucha información a compartir y si quieren, pues luego revisar esa información. A quick note in English, if you are just joining us, I see some additional participants have come in and you'd like to listen to today's presentations with translation into English, please select the language option on the globe bottom button at the bottom of your screen. Entonces, ya para empezar, me gustaría invitar a nuestro primer expositor, Luis Augusto Crisóstomo, coordinador del programa del Seguro Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Brasil, para compartir una experiencia con este seguro agrícola y su uso como herramienta en el contexto de los impactos climáticos y la seguridad alimentaria. Para los participantes, si tienen alguna pregunta mientras están escuchando la presentación, tenemos también el botón que es para preguntas. Q&A, donde pueden ir anotando las preguntas y los vamos a responder al final de la presentación. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Luis Augusto, y por favor, si se puede abrir el micrófono y compartir su pantalla. Y tiene la palabra. Gracias, gracias a todos. A todos que están aquí. Nuestro director del Departamento de Gestión de Riesgos, señor Jonatas, Jonatas está con nosotros también,
los saludas y posible al final tener una palabrita con nosotros. Bueno, nuestro programa de seguro rural tiene como objetivo ofrecer al agricultor la oportunidad de asegurar su producción con una reducción de costo. Nosotros, del gobierno federal, nos damos a los productores una ayuda financiera para que ellos puedan adquirir sus pólizas de seguro. Entonces, de esa manera, ellos pueden minimizar sus pérdidas recuperando parte de su capital invertido en su cultivo. Nuestro programa ha sido establecido en el año 2004 y es un modelo público-privado, donde, como ya he dicho, el gobierno subsidia parte de la prima de seguro, transfiriendo el riesgo de la producción de los productores para el sector privado. Y es un programa que es gobernado por un comité directivo que participan cuatro ministerios de Brasil: nosotros, Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, y también la SUSEP, que es la Superintendencia de Seguros Privados, que es el órgano de gobierno que hace las determinaciones, las reglas para que se pueda comercializar el seguro en Brasil. De esta manera, el mercado privado hace todo el trabajo, valora el riesgo, desarrolla los productos, hace las indemnizaciones, realiza sus reaseguros y sus operaciones, y nosotros en gobierno hagamos solamente esto que es el subsidio. Y hoy tenemos 17 compañías aseguradoras calificadas en el ministerio para actuar en nuestro programa de seguro rural. De esa manera, el productor tiene dos opciones. La primera opción es retener el riesgo y apostar contra el clima. Y si toma esta opción, hay una posibilidad de pérdida y que generará una incapacidad para pagar su financiamiento. Con esto hay una reducción de créditos para su próxima siembra y también una reducción de tecnología o compromiso de su patrimonio. Y con este programa hay una posibilidad de compartir su riesgo mediante la adquisición de una herramienta de mitigación que es el seguro. Entonces, de esa manera, si hay una pérdida de producción, el productor recibe una indemnización y con esto puede accesar de crédito para su próxima siembra. Y también hay otro efecto que las compañías aseguradoras buscan que los productores usen más tecnología y aumenten su productividad. Entonces, es un buen efecto colateral de la adquisición de seguro. Aquí tenemos siete modalidades de seguros rurales y en esta columna de la derecha tenemos las modalidades con subvenciones, que son los seguros agrícolas, seguro de ganado, de bosque plateado y de acuicultura. Y tres modalidades que no hagamos la subvención, que es seguro de vida de productor, seguro de compromiso rural y de su crédito y seguros patrimoniales de bienes y equipos. Tenemos cuatro tipos de seguros: los seguros de costos, que garantiza el costo de la producción para el productor; el seguro de producción, que lleva a cabo tanto la producción cuanto el precio; y el seguro de facturación, o seguro de ingresos, que es un cálculo hecho en el final de la siembra, cuando se hace la cosecha, y se garantiza que en final de periodo hay un monto de ingreso que está garantizado para el productor. Si este monto se queda abajo,
Entonces, él recibe la indemnización. Es interesante porque mismo que no haga pérdida de producción por los eventos climáticos, pero los precios quedan mucho, su ingreso se queda abajo, entonces él recibe una indemnización. Y también un nuevo seguro que está se desarrollando es el seguro de índice o seguro paramédico. Y sobre los riesgos cubiertos, tenemos los seguros multirriesgos, principalmente sequías, lluvias excesivas, heladas, granizos, incendios. Y el productor tiene la opción de adquirir su seguro también con riesgo nombrado. Él nombra uno o dos riesgos que quiere garantizar en su producción. ¿Cuál es el ciclo operacional de nuestro programa? Él empieza con el Congreso Nacional, que define el presupuesto de programa. Y con ese presupuesto podemos saber cuánto se va a garantizar de subsidios. De esa manera, los productores hacen su propuestas de seguros directamente con las compañías aseguradoras a través de los bancos o de cooperativas o mismo de con sus consultores de seguro. Y esas personas envían para las aseguradoras las propuestas y las compañías de seguros aseguradoras envían para nosotros las propuestas a través de un sistema electrónico. Entonces, nuestro contacto es directamente con las compañías aseguradoras y recibimos estas propuestas. Cumplidos los requisitos necesarios, las aceptamos y después recibimos las pólizas. Y de esa manera realizamos el pago de monto de subsidio directamente para la compañía de aseguradora y el productor recibe esto como un descuento de su premio. Los principales requisitos necesarios son, primeramente, el presupuesto que es consumido día após día, el límite que el productor tiene para recibir y que ese productor no tenga deudas con el gobierno. Acerca de ese límite, voy a hacer una explanación ahora con esta tabla. Este límite es el límite que el productor tiene a cada año para recibir de subsidio. Él puede recibir 60 mil reales, es aquí no, una conversión cerca de 12 mil dólares al año para cada grupo que son granos, frutas, olerícolas, café y caña. Este es un grupo, el grupo bosques, ganadería y acuicultura. Él puede adquirir seguro de más de un grupo. Y de esa manera, tenemos también un límite anual de 120 mil reales por productor de subsidio, cerca de 24.600 dólares americanos. La porcentaje de subvención de la prima para soja es de 20% y para todos los otros cultivos es de 40%. Tenemos dos incentivos más en este año, que es para productores que adquieren sus créditos a través del programa de agricultura de bajo carbono, programa ABC, que ellos tienen subvención de 25% para la prima de soja y de 45% para las otras actividades. Y el otro incentivo, tenemos las regiones norte y nordeste de Brasil, que son regiones que tienen baja adhesión al seguro y tienen una subvención de 30% de la prima para la soja y de 45% para las otras actividades. Nosotros no hacemos la distinción de pequeños o grandes productores para acceder al programa. Todos los productores pueden adquirir sus
pólizas de seguro y someternos a por las compañías someten a estas pólizas para nosotros. Pero con estos gráficos pueden ver en esa diapositiva el perfil de beneficiario de nuestro programa. Hasta 80%, 80% de productores hacen de producto asegurado 500 mil reales. Es cerca de 100 mil dólares americanos. Entonces, podemos decir que nuestro público es de pequeños y medios productores con base en esos gráficos. Aquí, un poquito más abajo, la distribución de pólizas por área asegurada. 58% son de las pólizas tienen 40 hectáreas de área asegurada y 83% hasta 100 hectáreas aseguradas. Y ahí, como he dicho, un productor puede tener más de una póliza, pero aquí es la subvención por productor. En el año pasado, 2022, el 58% de los productores recibieron, demandaron, solicitaron subvención hasta 10 mil reales, cerca de 2 mil dólares americanos. Y 80% hasta 24 mil reales, menos de 5 mil dólares americanos. Entonces, regresando un poquito, mismo con este límite de 60 mil reales, de 120 mil reales al año, la mayor parte de los productores solicitan hasta 24 mil reales de subsidio. ¿Y cuáles son las actividades más subsidiadas? Son maíz de segunda cosecha y de primera cosecha, que juntas son demanda 38%, soja 28% y trigo 15%. Esas tres actividades, cerca de 80%, y estas seis actividades, con café, manzana y yuca, representan el 90% de la demanda de los productores por seguro en nuestro programa. Tenemos más de 60 actividades contempladas y las otras actividades que podemos destacar, ganadería, caña de azúcar, bosque, otras frutas y diversas hortalizas. Aquí un breve histórico de indemnizaciones. Desde 2016, las indemnizaciones, a partir de 2017 más precisamente, han crecido exponencialmente y en los últimos 7 años, las compañías aseguradoras han pagado prácticamente 1.000 millones, oh, perdón, nosotros invertimos en subsidio prácticamente 1.000 millones, 1 millón de dólares americanos, y las compañías aseguradoras han pagado 4.5 mil millones en indemnizaciones a los productores. Y con este efecto, podemos observar aquí la evolución de la área asegurada en nuestro programa, que se cayó mucho de 2021 para 2022. Voy a explorar un poquito más esto más adelante. Aquí también, para que tengan más datos sobre acerca de nuestro programa, el tasa promedio de prima, para alinear el concepto, es el valor de la prima sobre el valor asegurado. De esa manera, para soja es cerca de 8%, también para maíz, pero para los cultivos de invierno, que destacó ahí trigo y maíz, han crecido mucho, entonces es cerca de 15% de tasa de prima para trigo, por ejemplo, y 14% para maíz de segunda cosecha. Y con este efecto, el precio de seguro, la prima media por hectárea asegurada, ha pasado de
cerca de 200 reales, prácticamente 3 veces más en este año para estos 4 principales cultivos. Y aquí, como he destacado en la diapositiva anterior, el índice de siniestralidad, aquí llevan a cabo no solamente la supervisión, pero la total de prima de mercado de seguro agrícola aquí en Brasil. Entonces, esta línea roja es con las charlas con las compañías aseguradoras, es el índice óptimo para que las compañías puedan arcar, puedan pagar las indemnizaciones, todos sus costos y también tener alguna ganancia. Y en el año 2022 este índice llegó a 140%. O sea, para cada $100 que las compañías aseguradoras recibieron de prima, ellas pagaron $140 de indemnizaciones para los productores, el prejuicio. Y aquí tenemos el enlace de nuestro sitio para que puedan acceder a estos datos y muchos otros más. Entonces, la ejecución de nuestro programa de 2021, teníamos 213 mil pólizas garantizadas y con este monto de indemnizaciones, también por efecto de la inflación, por efectos de pandemia y también de la guerra, se cayó mucho. Mismo con un presupuesto muy cerca, el número de pólizas cayó de 213 mil para 125 mil, el número de productores de 120 mil para 78 mil, y la área asegurada prácticamente la mitad, de 14 a 7 millones de hectáreas. Y para este año tenemos el presupuesto de cerca de 217 millones de dólares, y tenemos una proyección de 126 mil pólizas en una área un poquito más grande que del año pasado. Me quedan pocos minutos, entonces me gustaría hablar un poquito de la zonificación agrícola de riesgo climático. Para acceder al seguro, todos los productores deben seguir las fechas indicadas por la zonificación, que es un paquete tecnológico que indica dónde, cuándo y qué se siembra en su municipalidad. Entonces, la misión de la zonificación es delimitar las regiones y tiempos de siembra, según las posibilidades o probabilidades de pérdida de producción debido a fenómenos meteorológicos. Y la zonificación divide el suelo en seis clases con base en almacenamiento del agua. Y con esta información también se como input a los niveles de gestión de los productores, llevando a cabo la cobertura del suelo, la tasa de infiltración del agua, la profundidad de la raíz, de manera que se disminuya el riesgo hídrico. Y también una evolución que se hará es el SALPRO, que se llevará a cabo la información de riesgo para la productividad esperada a cada periodo de siembra. Para tornar un poco más visual la zonificación, entonces el productor puede acceder a este enlace, a este panel. Y en panel de indicación de riesgo, él pone la cosecha, la cultura, el grupo de semilla o tipo de suelo y su estado y municipalidad. Y entonces, para cada municipalidad, es el riesgo de siembra a cada periodo de 10 días.
Entonces, tenemos el formato, este formato con colores de riesgo de 20, 30 y 40%. Es también una tabla más detallada con los tipos de suelo, los grupos de semillas para cada municipalidad. Bueno, los agradezco. Este es mi contacto. Creo que en el tiempo de 20 minutos he satisfecho. Entonces, estoy a disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Augusto. Augusto, si tienes algunos minutos, tenemos algunas preguntas aquí en el Q&A, y tenía yo también algunas preguntas. Me parece muy interesante el programa que tiene Brasil y de mucho provecho para los productores. Tal vez empezamos con una pregunta mía y pasamos a las preguntas que están en el Q&A. Si hay alguien que también escuchó la presentación y le gustaría hacer una pregunta, pueden escribir ahí la pregunta en el Q&A, que es el botón al final, al fondo de la pantalla de eso. Pues en general tenemos muchos participantes aquí que o están participando como productores en el sector agrícola o agropecuaria, o están en los procesos de desarrollo de planes y programas para apoyar a los productores. Mencionó algo interesante, pues el programa ABC en Brasil es muy famoso y reconocido. Es un programa para promover una producción agrícola bajo en emisiones de carbono. Y usted mencionó que dan un cierto premio o una subvención mayor a los productores que también están inscritos en ese programa. Mi pregunta era si ese premio vean que también da un incentivo de los productores para apoyar, digo, para participar en este programa de los seguros. Y por otro lado, si tienen algunos datos o alguna idea, si esos productores que están participando en esas prácticas más bajo en emisiones de carbono, si ellos tienen como en general una respuesta más resiliente a los impactos o si vean como una diferencia en esa participación. Gracias. Este incentivo es nuevo. El primer año que empezamos en el año pasado. Entonces, vamos a acompañar la evolución de ese incentivo. Y son aproximadamente 2.000 productores que tuvieron este incentivo. Y tenemos sin conocimiento de que las técnicas aplicadas para las emisiones de bajo carbono disminuyen el riesgo del productor. Hay un sistema que está desarrollando mucho, que es la integración del cultivo con el ganado y la floresta. Entonces, es un sistema de cultivo que hacen esta integración de los tres modos y es mejor para lo conforto de los animales porque tiene la floresta que pueden andar más y también es mucho importante para lo carbono, para la captura de carbono. Entonces, si nosotros empezamos ese proyecto con esta intención de hacer con que los productores primeramente conozcan este programa de bajo carbono, los nuevos sistemas de producción con integración o con ganadería, con bosques,
y de esa manera que ellos también conocen la herramienta de seguro agrario. Gracias. Aquí tenemos también algunas preguntas en el Q&A. Uno pregunta si hay seguros específicos para otros tipos de prácticas resilientes o regenerativas, o eso vean como parte del programa ABC. Y tenemos también otra pregunta aquí por Rodrigo. Tal vez abro el micrófono para Rodrigo y tomamos esas dos preguntas juntos. Gracias, Erin. Hola, Luis Augusto, un gusto conocerte. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto de los productores? Entiendo que esta es una, el subsidio cubre una fracción pequeña de la agricultura en Brasil. La pregunta es si existe un mercado activo, privado, por seguros agrícolas. Gracias por la pregunta. Entonces, primeramente, el programa ABC es un programa, como he dicho, es de crédito. Entonces, es un programa que incentiva que todos los agricultores que toman crédito hagan sus proyectos sustentables para que tengan también sus tasas disminuidas en lo crédito. Entonces, las tasas de crédito son más bajas y para nosotros complementamos con seguros más baratos también para ellos. Y Rodrigo, muy buena pregunta. Pregunta porque con estos problemas, como he dicho, de inflación y de indemnizaciones, el programa, no, nuestro programa en el año 2021 he alcanzado la prácticamente 95% del mercado. Y en el año pasado, con estos problemas, solamente alcanzamos 65% del mercado. Entonces, otro 35% del mercado no tiene seguros privados sin subsidios. Y nuestro problema más grande es presupuesto, porque es un momento muy difícil. Entonces, sí, el mercado privado se está desarrollando en Brasil y también puedo destacar otra herramienta de gestión de riesgo que no es privada, es del gobierno, que es el programa ProAgro. Este programa es también para pequeños productores que ellos pueden, cuando toman su crédito, garantizar su crédito directamente con los bancos, pagando un poquito más. Y este programa, el gobierno, trabaja como si fuera una compañía aseguradora, porque en caso de pérdida, el gobierno tiene que pagar la indemnización a los bancos para que quiten sus créditos que los productores tomaron. Entonces tenemos este programa privado, que es nuestro PSR, y también tenemos el programa de gobierno, que es ProAgro, y ese programa es de otro ministerio. Es gestionado por el Banco Central, porque está involucrado con el crédito. Y tenemos el Ministerio de Agricultura Familiar y Desarrollo que toma cabo de la fiscalización, de acompañamiento de este programa. Gracias. Tenemos muchísimas más preguntas aquí. No sé cómo vas con el tiempo, si podemos tener unos 5 minutos más y luego pasar a la segunda presentación. Una de las preguntas es sobre la relación del seguro con los otros subsidios que tal vez hay para implementar las prácticas. Entonces,
Lo que entendí de su presentación es que el subsidio viene como parte de una prima más barata, digo, más económica para el productor y con una tasa de interés más baja o preferencial. ¿Hay alguna parte en este programa o algún otro servicio que ayuda a los productores acceder los fondos que necesitan para implementar estas prácticas más sustentables en su finca? Y ese programa justamente para eso. Y si el productor quiere garantizar a 100 mil dólares, entonces para este, si es soja, por ejemplo, para garantizar 100 mil dólares, tiene que pagar 10 mil dólares de prima para la compañía aseguradora, una tasa de 10%, por ejemplo. Entonces, de estos 10 mil dólares, el gobierno pagará a 2 mil dólares y el 8 mil dólares restante desde el productor. O si es otro cultivo como maíz, el gobierno pagará 4 mil dólares y el productor paga 6 mil dólares. Este es un programa federal. Tenemos dos estados que tienen sus programas regionales para sus estados. Entonces, el productor puede tener un poco más de subsidio para su seguro también en estos estados. Para otros incentivos, el principal incentivo es de crédito. Tenemos programas de incentivo de crédito para inversión, para su capital, para siembras. Tenemos 100 programas que actúan de esa manera en crédito, y ABC es uno de ellos. Entonces, y es más importante en este, si tomamos como base a los cultivos sustentables. Gracias. Y otra pregunta, como muchas personas aquí están en la parte de desarrollar y ver esas posibilidades de programas de seguros para productores en el contexto de un país o de un gobierno, no sé si tienes algunas recomendaciones o consideraciones que serían importantes. Para otros países, tenemos muchos países, por ejemplo, del Caribe aquí presentes, pues que tienen otras consideraciones en términos de tamaño y producción agrícola, pero en términos de seguros y programas de seguros, no sé si tendrás alguna consideración que han visto ya implementando este proyecto para compartir con otros participantes aquí. Sí. Nosotros trabajamos mucho con proyectos pilotos. Entonces, los países que quieran desarrollar su mercado de seguro agrícola, es importante que pueden empezar con sistemas sencillos. Por ejemplo, mismo nosotros trabajamos con sistema, pero hay municipalidades que trabajan con Excel. Entonces, hay una tabla con los productores o los productores que quieren, que lo quieren el subsidio, envían su demanda y el gobierno hace este pago para las compañías aseguradoras. Es muy importante que es mucho más fácil hacer el contacto con las compañías aseguradoras. Por ejemplo, nosotros, 17 compañías aseguradoras, que hacerlo con 120 mil productores. Entonces, eso es un camino que pensamos ser más fácil, más sencillo, que es hacer este interface con las compañías aseguradoras. Y de esta manera, las compañías dan los descuentos a los productores. Obviamente, cada país tiene su individualidad, pero tenemos un material
que es indicativo de cómo hacer, cómo empezar programas de subsidios, que es un material que los compartimos con las municipalidades y los estados, que para incentivarlos a hacer los programas regionales también, o locales, los programas locales, no solamente que los productores tengan nuestro programa federal. Entonces, también es un camino que recomiendo, y puede empezar con un presupuesto que no necesita ser mucho, muy largo, mucho grande. Como he dicho, con proyectos pilotos, por ejemplo, con café, tiene una asociación de café, o que tiene datos, porque es lo principal para las compañías aseguradoras, son datos históricos de producción, datos meteorológicos. Entonces, si tiene una estructura que ya está más desarrollada con datos, pueden empezar con proyectos pilotos de subsidios para ese grupo de productores. Pues excelente respuesta. Yo creo que eso sirve mucho a las personas que nos están escuchando, pues empezar donde, en el contexto donde uno está, preparar bien los datos y pues tomar los pasos más sencillos primero y pues trabajar con otras organizaciones y otros como escalas de gobierno para empezar de una forma piloto de paso a paso. Entonces, pues una excelente sugerencia. Tenemos todavía algunas preguntas en el chat, entonces si tiene tiempo para escribir algunas respuestas, se puede escribir directamente aquí en el Q&A para terminar algunas de las preguntas. Y pues con eso le agradezco muchísimo su participación y por compartir con nosotros ese programa y esperamos que tengan mucho éxito con el apoyo que están brindando a los productores. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y próximamente me gustaría presentar a Rodrigo García de Soyana Seguros, que tienen una empresa de seguros paramétricos y de otros diferentes productos. Y nos va a dar una explicación de cómo funciona su empresa, los productos que ofrecen en la región y cómo llegan esos productos de seguros a los productores. Pues bienvenido, Rodrigo. Si puedes abrir ya está abierto el micrófono y puedes compartir su pantalla. Gracias. Gracias, Erin. Gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Me dicen, por favor, si se ve bien. ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto, Sí. súper. Gracias. Entonces, voy a tratar de ser muy breve en todas las intervenciones. Quería partir de algo más conceptual, poner en contexto dónde entran los seguros, dónde entran los seguros paramétricos. Dentro de un abanico de opciones que entiendo que este programa de ICA está contemplando todas las alternativas. Y después contarles un poquito sobre el trabajo que hacemos en Suyana. Quizás lo más interesante es comenzar por dónde se acomodan los seguros dentro de una escala de riesgos, ¿no? Perdón que tenga diapositivas en inglés y en español, espero que no sea un problema. Pero si comenzamos con los riesgos bajos hacia los riesgos catastróficos, van a haber varios mecanismos de adaptación a estos riesgos, ¿no? Los seguros quedan en este cuadrante de aquí a la derecha, son soluciones típicamente de mercados con alguna forma de participación de gobierno, como nos acaba de explicar Luis. Pero bueno, hay otras formas de protegerse contra este tipo de riesgos. La idea que quiero resaltar aquí es que los seguros están típicamente hechos para situaciones catastróficas, y ese es el punto clave.
Otro aspecto a resaltar es que quizás los seguros sean mejores instrumentos para proteger a productores que tienen una orientación por lo menos semicomercial. Creo que esto coincide con los datos que nos ha presentado Luis del programa para Brasil. En el caso de agricultura de subsistencia y pequeños productores, quizás la alternativa sean otros mecanismos, unas redes de protección social antes que seguros. El tema está en que la agricultura es una actividad intrínsecamente riesgosa y eso significa que tiene un costo, ¿no es cierto? Hay un costo del clima asociado y eso hace que las primas sean costosas. Esta es otra realidad que hemos visto también en los datos de Luis para el Brasil. Entonces, más allá de esto, déjenme contarles un poco más qué implican los seguros. Hay dos tipos de seguros que tradicionalmente se vienen utilizando en la industria. Los primeros son seguros tradicionales de indemnización y la lógica de esto es, se define un contrato, viene el evento climático y se hace el monitoreo de los daños con agentes en el campo. Y basado en el diagnóstico de estos agentes, se realizan los pagos. Ha surgido una nueva tecnología que se llama seguros paramétricos. La idea es exactamente la misma. Se define un índice y el contrato. Sucede el evento climático, pero esta vez el monitoreo es automático. Para ello se utilizan estaciones meteorológicas o imágenes satelitales. Y en consecuencia, a partir de la definición de un índice, se definen los pagos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos? ¿Cierto? Los seguros de indemnización tradicional hacen una evaluación real de los daños. Efectivamente, están capturando cuál ha sido el tamaño de los daños. El gran problema es que esto implica generalmente que haya gente que tenga que ir al campo, eso hace que sean costosos. Y volvemos al punto original, ¿cierto? Cuando ya tienes un producto que es de por sí costoso porque hay un riesgo climático que es inherentemente costoso, agregarle este costo administrativo puede hacer que los precios te vayan del mercado. Por otro lado, seguros paramétricos vienen ganando popularidad. En un minuto les muestro dónde hay experiencias pilotos. La gran promesa y el desafío está en que no existe una evaluación de los daños, se paga en función de un parámetro, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo. Los pagos se activan cuando se alcanza un parámetro, por ejemplo, si la cantidad de lluvia en las últimas 4 horas superó los 50 milímetros, de acuerdo con una estación meteorológica oficial. Entonces, una vez se cumple ese parámetro, se hace un pago que podría ser inmediato, eso facilita mucho. Beneficia mucho al usuario, genera una buena experiencia de usuario, pero viene con un gran problema, que es el riesgo de base. Les cuento de qué se trata el riesgo de base en un minuto. Déjenme decirles que solo de manera muy general, existe evidencia que documenta que el obtener seguros tiene impactos positivos en consumo, reducción de la pobreza. En que los niños no dejen las escuelas y en el perfil de inversión que tienen los agricultores. Creo que aquí hay una evidencia que es sólida y que respalda la adopción de este tipo de seguros. Entonces, la pregunta es cómo, si se justifica la adopción de seguros porque tiene estos impactos económicos positivos a nivel de hogar, ¿cómo se hace para hacerlos una realidad? Les decía que el problema de los seguros paramétricos está en el riesgo de base. Imagínense que esta es la situación. Tenemos un campo, estos son parcelas, llueven las parcelas, pero solo algunas reciben los pagos, ¿no? Y aquí el concepto más simple es que el riesgo de base es la diferencia entre lo que sucede en la práctica y lo que dice el parámetro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hubo lluvia y se pagó el seguro. Entonces está todo bien. En este otro caso, no hubo lluvia y no se pagó el seguro. Está todo bien. Pero en estos dos casos sí tenemos problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí no hubo lluvia y se pagó el seguro. Y aquí hubo lluvia y no se pagó el seguro. Esto se puede resumir en algo que ya es común, creo que para muchos, el caso de los falsos positivos y los falsos negativos. Y el riesgo de base es esencialmente la suma de los falsos positivos y los falsos negativos.
Encontré este gráfico que explica mejor quizás esto, ¿no? Yo comparto la presentación para que ustedes vean, pero es la misma idea. Cuando hay esta diferencia entre lo que dice el parámetro que debería suceder y lo que efectivamente se observa en el terreno. Entonces, el gran desafío para construir estos seguros paramétricos está en cómo minimizamos el riesgo de base, ¿no? Y ahí está, y ahí la gran promesa está en la tecnología. Les comentaba esto. Hay muchos que habla también de lo que nos comentaba Luis. Hay muchos proyectos piloto ahorita alrededor del mundo. El gran desafío está en cómo pasar de un proyecto piloto hacia la escala. Y de nuevo, el asunto de fondo está en esta dificultad de mantener los costos relativamente bajos, incluso cuando hay un subsidio gubernamental de por medio, y cómo atacar el problema del riesgo de base que va estrictamente ligado. Estos son el gran problema que les decía, es el verdadero desafío. Típicamente lo que se va a tener es que los costos de llevar los seguros al mercado van a ser mayores que la disposición a pagar que tengan los agricultores, ¿no? Entonces, el costo va a estar compuesto de tres aspectos. Está el costo del riesgo climático, que ese es muy difícil de quitárselo de encima porque ahí está. Pero hay dos costos en los que sí se pueden trabajar. Es el costo de evaluación de los daños, donde entran toda la tecnología de los seguros paramétricos, y costos administrativos relacionados con la provisión del servicio y el costo del reaseguro. La oportunidad está entonces en reducir estos márgenes y hacer que los costos puedan ser compatibles con la demanda del mercado. Esto es una experiencia que tenemos nosotros para el caso de Estados Unidos. Nosotros creemos que podemos reducir estos costos que no están relacionados a aspectos del clima en un 30%, y hay un aspecto para mitigación de los costos a través de sistemas de alerta temprana, pero creo que dadas las restricciones de tiempo no quisiera pasar mucho tiempo más. Decía, una estrategia es trabajar en reducir los costos, ¿no? Y ahí están empresas como nosotros que tienen el desafío de incorporar tecnología para hacer que estos costos bajen. Del otro lado tenemos desafíos desde la demanda, ¿no? Y estos tienen que ver sobre todo con la falta de educación financiera. Yo les soy completamente honesto, yo no creo que he comprado seguros, acabo de cumplir 40 años y probablemente compré un seguro por primera vez cuando tenía 30. No es un aspecto familiar en América Latina, menos aún si es que los agricultores tienen un nivel de escolaridad relativamente bajo. Pero bueno, hay evidencia que se pueden utilizar otros mecanismos para aumentar la familiaridad con estos seguros, ¿no? Hay experimentos que se han hecho, juegos para que el agricultor entienda un poco mejor, y creo que este es un aspecto clave que quienes están comenzando o pensando cómo introducir estos esquemas en sus países deberían considerar. Es como generar familiaridad. Hay otros mecanismos alternativos de pago, es que se pague el seguro solo al final de la cosecha. Hay un estudio que muestra que eso aumentó la adopción muchísimo. O que se pague por partes, que se vaya pagando a medida que se van cumpliendo hitos en la cosecha. Otra alternativa es agregar a los beneficiarios a través de cooperativas. Luis nos hablaba de una cooperativa de café, por ejemplo. Si se pueden agrupar a todos los agricultores de la cooperativa y que sea la cooperativa la que compre el seguro colectivo, esa es una alternativa. Otra alternativa que estamos explorando nosotros es ofrecer los seguros junto con créditos. Esto va a ser típicamente de cara de trabajando con empresas que financian al productor, ¿no? En proveedoras de insumos, de crédito, de maquinaria, etcétera. Y la otra parte es el rol del gobierno. No quiero profundizar mucho en esto porque creo que Luis ha hecho un gran trabajo, pero creo que todos estos aspectos son parte de lo que se está haciendo en el Brasil, ¿no? Por una parte es recoger datos, subsidiar las primas, ¿no? Utilizar al sector privado para que asuma este riesgo, para que ese riesgo que está estimado en un lugar sea transferido, y eso es a través de empresas aseguradoras locales y empresas de reaseguro, y también todos estos aspectos técnicos que facilitan la participación del sector privado. Esto habla mucho de lo que nos contaba Luis hace un minuto. El principal mecanismo para aumentar la adopción
de estos seguros es subsidiar la póliza. Y aquí hay un montón de estudios que muestran en diferentes contextos alrededor del mundo cuál ha sido el aumento en la adopción, que varía desde, bueno, un punto porcentual hasta algo como 40, 56 puntos porcentuales en la adopción del seguro. Esto es, en ausencia de un subsidio, la adopción del seguro en ese lugar habría sido 56 puntos porcentuales menor. Es algo interesante para tomar en cuenta para quienes están pensando trabajar en esto. Déjenme contarles en 5 minutos o en 3 minutos qué hace Sullana. Nosotros usamos machine learning y tecnologías digitales para hacer los seguros contra riesgos climáticos más precisos, accesibles y asequibles. De nuevo, nuestra oferta está en utilizar tecnología para reducir los costos. Tenemos, para el caso de agricultura, venimos trabajando en 2 productos. Este es un índice para sequías basado en imágenes satelitales. Y ahí utilizamos algunos de estos índices, el NDVI y VIA. Los 2 primeros son índices de vegetación, el tercero es un índice de humedad de suelo, o hacemos una combinación entre ellos. La dificultad de hacer una combinación en índices paramétricos está en la regulación, eso es lo que nos hemos encontrado. Pero bueno, el no usar una combinación de estos índices genera nuevamente el riesgo de base. Entonces, encontrar ese balance entre minimizar el riesgo de base y hacer un producto muy complejo, es un gran desafío para nosotros. Por otro lado, tenemos un índice basado en inundaciones, y para esto tenemos la flexibilidad de utilizar mediciones de precipitación de estaciones meteorológicas o sensores instalados en el campo. Les comentaba nuestro modelo de negocio, creo que es fundamental. Yo estoy hablando aquí desde el sector privado, ¿cierto? Nosotros nos vemos como una capa intermedia entre el reaseguro, quienes toman este riesgo, el riesgo que nosotros estimamos y lo diversifican en un portafolio global, y nuestros clientes locales a través de esquemas B2B o business to business o business to government, que nos interesa trabajar con bancos, aseguradoras locales y o gobiernos locales, porque estos tienen una relación ya establecida con los clientes finales y cumplen además el rol del que hablaba Luis, que es mucho más fácil agregar a los usuarios cuando están en una cooperativa o son parte de un municipio o tienen una relación ya establecida con un banco o con un financiador local. Por ejemplo, estamos trabajando en Bolivia con proveedores de insumos, ¿no? Proveedores de semillas y agroquímicos. Ellos financian cada campaña la producción del agricultor. Entonces, ellos ya tienen una relación con el agricultor y nosotros aprovechamos esa relación para ofrecerles el seguro. Al final del día, a quienes cubrimos son a quienes financian al agricultor, es porque el ciclo del financiamiento puede verse interrumpido, ¿no? Si es que viene una sequía, una inundación. Además, estos eventos son típicamente sistémicos, ¿no? Es decir, si yo estoy afectado, van a ser afectados mis vecinos también. Y dado que la cartera local de estas empresas sucede en estas regiones, un shock puede afectar mucho el pago del crédito que reciben. Es por eso que ellos están interesados y creo que este es un modelo que se puede explotar. Ahí está la oportunidad, y esto puede funcionar con o sin subsidios. Si existe un subsidio gubernamental, hace incluso más fácil las cosas, pero si no, esto podría funcionar como desde el sector privado. No quiero entrar mucho en detalle, esto es solo para ejemplificar cómo distribuimos las tareas de lo que hacemos. Esto es trabajando con una empresa local en Bolivia. Nosotros nos encargamos de la medición del riesgo, la creación del producto es una tarea compartida entre la aseguradora local y la empresa de reaseguro, que son quienes eventualmente se van a llevar el costo financiero del portafolio. La distribución y la atención al cliente corre a cargo de la empresa local. La evaluación de los daños, nosotros estamos involucrados, pero se necesita una tercera parte. Este es el factor crítico detrás de los seguros paramétricos. Y el pago de las primas es una combinación entre la aseguradora local y el reaseguro. Un aspecto clave en todo esto es la flexibilidad que estamos construyendo nosotros, que tiene que ver de nuevo con cómo adaptamos los costos del seguro al mercado, ¿no? De nuevo, la agricultura es una actividad intrínsecamente riesgosa.
El año pasado yo estuve promocionando esta idea en Chile. Fue algo muy revelador que escuché de un productor. Él producía ciruelas, si no me equivoco, y me dijo: mira, este es un negocio riesgoso. Yo, uno de cada 4 años, sé que me va a ir mal. Entonces, yo incorporo estas pérdidas en mis proyecciones de costos y de productividad. Entonces, si tú me ofreces un seguro que me vaya a cubrir uno de cada 4 años, primero va a ser muy caro. Segundo, no lo voy a tomar porque está allá bajo mi control. Entonces, pero me dijo, hay algo que sí, como alteraría mucho mi producción y todo, que es que vengan dos campañas consecutivas con el clima malo. Entonces, al final, es jugar con esa flexibilidad, ¿no? Si la frecuencia del pago y el tamaño del pago, si la frecuencia se hace menor porque es menos probable que haya dos eventos consecutivos, bueno, se puede ofrecer una prima más generosa, pero de lo contrario, no, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que podemos ofrecer pérdidas en dos campañas consecutivas para una fracción de los costos de producción o en el caso más costoso, pérdida en una campaña con el rendimiento promedio del lote. Entonces, déjenme mostrarles con un ejemplo, no quiero pasar mucho tiempo acá, pero esto es como típicamente se vería un seguro cuando son dos eventos malos. ¿Cuáles son los aspectos claves a considerar en esta tabla que tiene muchísima información? Primero es si hay una pérdida catastrófica. Supongamos, estos son productores de soya, entonces estos costos son altos, estos están en dólares por hectárea. Si tiene un total de $500 por hectárea, una pérdida esperada sería de $325. ¿Cómo llegamos a este número? Es parte del análisis de los datos que hacemos para cada productor. ¿Y cuándo va a pagar este seguro? Este seguro solo va a pagar cuando tenga 2 años malos consecutivos. ¿Y cuál es el equivalente a un año malo? Es un rendimiento por debajo de 2 toneladas por hectárea. Pónganse a pensar que el rendimiento promedio de este productor está en 2.7 toneladas por hectárea. Entonces, son 2 años consecutivos en que este lote en particular haya tenido un rendimiento por debajo de 2 toneladas por hectárea. El precio del seguro es de $8 con 75, considerando que se aseguran 500. Este está por debajo de la tasa de la que hablaba Luis hace un momento, y tiene un pago en caso de evento de $260. De nuevo, esta es una opción muy restrictiva, tienen que pasar 2 años malos consecutivos para que se pague, ¿no? La alternativa cara es pagar un evento catastrófico que sucede una vez cada 10 años. Son los mismos números, solo que a diferencia de la tabla anterior, el costo ahora pasa de $8 con 75 a $35 con 50, ¿no? Creo que ese salto en los precios, por lo que hemos estado viendo en el mercado, lo hace inviable. Esto probablemente sea parte del costo que el agricultor está dispuesto a asumir en caso de una pérdida. Aquí no hay un subsidio ni nada de por medio. Este es el servicio a productores relativamente grandes. La segunda alternativa que quería señalar es que se pueden hacer como parte de los costos, asegurar solo partes de los costos. Les decía, nosotros estamos trabajando con empresas que venden semillas y agroquímicos. Entonces, por ejemplo, podríamos, de los $500, podríamos asegurar solo 350. Esto haría que la prima baje de $8 con 75 por hectárea a $6 por hectárea. Esto solo para ejemplificar que en la flexibilidad entendemos que está el arte. No es solo como llegar con tecnología que pueda resolver el problema, está también cómo se puede adaptar esta tecnología al mercado. Este es nuestro equipo, somos un equipo muy técnico. Yo vengo desde el mundo del desarrollo internacional, trabajando para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este proyecto comenzó cuando yo trabajaba en Bolivia para una universidad y ganamos un fondo para hacer un seguro paramétrico, el cual fue un verdadero desastre por la falta de información, y ese es otro aspecto clave que no debería minimizarse, en el que ha tocado Luis, pero que es de primer orden. Si no existe buena información, va a ser muy difícil construir estos seguros. Todo el propósito y toda la propuesta de valor que tiene Sullana es atender esos mercados donde la información es deficitaria. No significa que sea inexistente, pero todo nuestro proyecto está orientado a
intentar resolver esos problemas de falta de información. Y la idea es, aprendemos en un lugar y llevamos ese conocimiento a otro lugar de manera eficiente. Para ello tenemos un equipo de data scientists y de primer nivel, y tenemos un grupo de asesores que sobre todo vienen de la academia. Marcos, Jan y Agustín están actualmente vinculados al mundo académico. Nosotros traemos ese conocimiento y lo volvemos tecnología comercial, y tenemos también asesores que van a la parte más de negocio. Hemos recibido mucha atracción, reconocimiento de instituciones prestigiosas. Ojalá esto sería lo más lindo que nos pueda pasar. Somos finalistas del Lab de Deloitte en Londres, y si eso sucede, probablemente van a escuchar más de nosotros en el futuro. Y creo que no quiero entrar en más detalle de la solución que estamos proponiendo en este momento, pero puedo compartir esta información con gente de ICA para que la presentación, para que ustedes la vean con más calma. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Qué excelente presentación y gracias por ayudarnos a entrar un poco más a detalle de lo que son los seguros y cómo funcionan justamente para los productores en diferentes situaciones y como proveedor de seguros, cómo asegurar que hay un buen resultado para todo el sistema. No solamente las personas que digo, para reducir ese riesgo de base que mencionó. Quiero invitar a los participantes que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta para Rodrigo, en específico sobre lo que nos presentó de Suyana y del papel del sector privado en ofrecer seguros para los agricultores en cuestión de impactos climáticos. Si tienen alguna pregunta sobre su presentación, por favor lo pueden anotar aquí en el Q&A. Y pues rápidamente quiero hacer una pregunta para Rodrigo. Sé que se tiene que ir pronto y luego vamos a abrir también por algunos comentarios finales por Luis Agosto. Entonces, empezando con la pregunta para Rodrigo, para los participantes que aquí están trabajando estrechamente con gobiernos o están trabajando en los ministerios y quieren trabajar con un proveedor privado de seguros, pues ya existen, como mencionaste, varios reglamentos ya en cada país, pero en términos de criterios o consideraciones que deben tener en cuenta cuando están viendo los diferentes productos que existen para seguros agrícolas y climáticas en el sector privado, ¿qué consideraciones serían importantes tomar en cuenta cuando están viendo pues esa diversidad de proveedores desde tu experiencia y perspectiva? Sí, claro. Yo creo que Luis Augusto está en una mucha mejor posición para contestar esto, dado que viene desde la experiencia, pero yo voy a contestar desde el sector privado y desde como mi pasado como economista de desarrollo. Lo primero es que yo creo que el gobierno tiene el rol de crear estos mercados, tiene la capacidad de crear estos mercados donde no existen. No significa que los tenga que subsidiar del todo, pero puede ser como un empujón. Y lo segundo es, yo soy un firme creyente de que se debe poner al sector privado a competir de manera direccionada, ¿no? El gobierno puede decidir cuáles son los objetivos que tiene, a dónde apunta este programa, y que sea el sector privado el que encuentre la manera de satisfacer esa demanda del sector público. Eventualmente, como algo que me queda como pregunta para Luis Augusto, es si este programa de subsidios gubernamentales eventualmente va
converger hacia una solución puramente de mercado o si es un esquema que ustedes prevén que vaya a quedar en el futuro de esa manera. Pero bueno, eso es en cuanto al diseño del mercado. Lo otro está en cuanto a ser realistas en las expectativas, ¿no? Donde les decía, el proyecto ha surgido para mí de una experiencia haciendo seguros paramétricos en Bolivia, en una zona rural donde había muy poca información histórica del clima. Bajo esas condiciones, va a ser muy difícil construir un seguro que sea accesible. Y bueno, creo que ahí de nuevo entra la primera lámina que les mostraba, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes instrumentos que existen para atender a las necesidades? Creo que de nuevo los seguros están orientados sobre todo a la producción de agricultores medianos, grandes, muchos con una orientación comercial. Para los agricultores más chicos y agricultura de subsistencia, existen otros mecanismos, transferencias directas en caso de eventos catastróficos, quizás sean la opción más eficiente. Sí, he contestado un poco por todas partes, pero espero haya sido útil. Gracias. Y otra pregunta que tenemos aquí en el Q&A trata sobre que también se puede responder ambos presentadores. Es sobre la producción de autoconsumo. Entonces, los pequeños productores que están mayormente produciendo para autoconsumo, si existen algunos mecanismos de transferencia de riesgos o de seguros que alcanzan a ellos. Y tal vez como para combinar con esa parte, Rodrigo, nos interesa también la parte de la sensibilización de los productores sobre los productos de seguros y cómo alcanzan hasta como los productores más alejados. Tal vez tiene dos partes esa pregunta. Y a ver, muy, muy rápido. Lo primero es, a ver, los productores de subsistencia van a tener una productividad muy baja y van a cultivar en superficies muy pequeñas. En el agregado, eso representa un costo que es un costo para, si nos olvidamos de quién, va a ser un costo de tamaño 100. Agricultores grandes van a tener cultivos más valiosos y van a cultivar superficies extensas. El costo de estos va a ser 10.000, 100 contra 10.000. La idea es, quizás tiene sentido que el gobierno subsidie completamente estos 100, ¿no? Va a ser muy difícil que el sector privado participe en esto, ¿no? Porque el mercado es chico, la disposición a pagar de los agricultores es pequeña porque ellos no conocen el seguro, están alejados, etcétera. Quizás mecanismos de intervención directa, de transferencia directa, pueden ser mucho más eficaces y eficientes a través de los ministerios de Agricultura, ministerios de Desarrollo y Protección Social. Este otro segmento es un riesgo que es demasiado grande para que un gobierno pueda asumir, ¿no es cierto? El gobierno de Brasil no podría asumir pérdidas por toda la producción de soya, cuando es el primer, no sé, el primer productor mundial de soya, ¿no? Sería algo imposible. Entonces, ahí hay un espacio para que se desarrollen otros productos y hay intervención del sector privado. El gobierno puede hacer un rol catalizador, desde luego, seguro. Y en cuanto a la pregunta de familiarización, ese es un tema que es recurrente y la literatura académica ha mostrado que hay formas de familiarizar al agricultor. Se tiene que empezar con cosas más pequeñas, es lo que les decía, todos. La mayoría de nosotros no está familiarizado con la compra de seguros o un crédito la primera vez que está expuesto. Es un proceso de aprendizaje y ese proceso se lo tiene que pasar. Lo bueno es que ya hay formas que se han probado que funcionan hasta ahora. Muchas gracias. Y como la pregunta era para también Luis Augusto, abro la Pero, palabra, por favor. muy buena respuesta de Rodrigo. Sí, para los productores de subsistencia lo más eficiente es la transferencia directa. Entonces, tenemos aquí en Brasil, por ejemplo, un programa que es para estos productores
de la región nordeste, que una región que tiene muchas sequías por muchos periodos de tiempo. Entonces, si el municipio, la ciudad, declara que hay una situación catastrófica, los productores reciben directamente pagos para subsistencia, para que puedan adquirir alimentos. Es un valor muy bajo, cerca 200, de $200, por ejemplo, pero es el suficiente para que los productores puedan adquirir sus alimentos por 3 meses, por ejemplo. Entonces, es una gran ayuda y también es mucho más eficiente la asistencia técnica que en nuestro caso los estados tienen sus empresas de asistencia técnica para que hagan este acompañamiento de los productores. Muchas gracias. Pues creo que eso es uno de los temáticas que estamos escuchando de ambos presentadores, que hay una relación complementaria entre lo que se ofrece en términos de asistencia técnica o desarrollo en el sector con los seguros para los impactos climáticos. Entonces, estos diferentes programas tienen una posibilidad de apoyarles uno con el otro. Y en muchos casos, esos programas, tal vez dependiendo del caso del país, pueden existir en diferentes niveles o del gobierno o de la sociedad civil, de los gremios de producción, de las asociaciones de los productores o también por el apoyo del sector privado. Entonces, vemos que es necesario esa participación amplia de todos los interesados en este caso. Pues me gustaría darle gracias a Rodrigo por su presentación, por Sullana Seguros. Ha sido muy interesante la estructura que comparten y los diferentes productos que ofrecen como empresa. Ya con eso me gustaría dar como unos minutos, si tienen, para algunos comentarios finales de los panelistas y con eso cerramos. Pues no sé si tienen alguna reflexión final. Pensando en nuestro público hoy que pues tienen todas estas herramientas a su disponibilidad de incentivos, de programas de seguros. Si tienen algún comentario final, por favor, adelante. Voy a comenzar muy, muy breve. Yo entiendo que la mayoría de las personas aquí trabajan con gobiernos. Yo les recomendaría que vayan con empresas y corredores de seguros, empresas de reaseguro y corredoras de seguros. Ellos funcionan, ellos van a tener alguna solución o van a conocer a alguien que pueda tener una solución. Creo que ese es un buen punto de partida y creo que también con ellos pueden diseñar el tipo de producto que efectivamente, que factiblemente podría salir al mercado. De manera complementaria es, ellos seguro van a tener las, me refiero a ellos, a ustedes, ¿no? Como a los gobiernos van a tener las prioridades claras. Y esto vuelve a mi comentario original de que el gobierno define las directrices de hacia dónde va el mercado y el mercado se va a acomodar. Y creo que ese sería mi consejo para comenzar. Bueno, como puedo poner aquí como reflexión es la cuestión de los datos. Es mucho importante que nuestro programa, mismo con, por ejemplo, el subsidio
Si no tengamos, por ejemplo, presupuesto, hagan subsidio de 5% de seguro solamente para que recibamos las pólizas y tengamos los datos. Nuestro programa tiene poco más de 15 años, entonces podemos ver mucha evolución en los últimos 3 años, 4 años, una evolución muy grande por cuenta de los datos que recibimos y por cuenta de el desarrollo de mercado de seguros aquí en Brasil. Entonces, es un punto muy relevante para que ustedes que hacen parte del gobierno y los productores que tengan este interés, que los gobiernos hagan sus programas de subvención, que tengan esto en un foco también. Muchas gracias, pues Luis Augusto y Rodrigo, por sus presentaciones, por su trabajo en este tema. Les felicitamos por las presentaciones que nos han brindado hoy. Estas presentaciones, como mencioné antes, son grabadas, entonces van a quedar disponibles para los participantes, para la revisión, si tienen alguna duda de algún dato o información que compartieron hoy, pueden volver a ver las presentaciones y les deseamos mucho éxito en lo que avanzan en este tema. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Y Gracias, hasta antes, luego. antes de terminar, quiero mencionar que tenemos un webinar la semana que viene. Vamos a estar escuchando, ya pasando la parte de ejemplos de diferentes incentivos que existen en el sector para transicionar los productores a prácticas más resilientes a los impactos de climáticos y y bajar las emisiones en el sector. El 16 de agosto tenemos un webinar sobre los planes nacionales de acción climática en la región y su importancia y acciones para el sector agrícola. Vamos a escuchar de tres países que ya están destacando su acción climática en el sector agropecuario dentro de sus planes nacionales de acción climática. Entonces, muchísimas gracias a todos por escuchar la sesión de hoy y volveremos a la semana con más información. Muchas gracias. Gracias, buenos días.